Buenas noches, chicos. Vamos a grabarle un nuevo task que se llama Find Names in Text. Es un task bastante sencillo, en teoría. Lo único medio complicado es utilizar la herramienta para hacer el task, ¿no? Pero que si leemos las instrucciones, es un task que solo nos pide resaltar nombres de personas, nombre de organizaciones y nombre de localizaciones. En el proceso, en las instrucciones, en el proceso nos dan bastantes modelos con GIF de cómo marcar los nombres de las personas, los nombres de las organizaciones y los nombres de las localizaciones, ¿no? Donde se me hizo un poco complicado al principio fue utilizar el botón Merge, que es este que está acá. ¿Qué hace ese botón? Por lo menos aquí aparece el nombre de la persona, que se llama John Crane. Si nosotros dejamos esto de esta manera, presionando la tecla Shift, Johnson Crane, y le marcamos personas, esto el task nos lo va a corregir como de manera individual, y no son dos personas diferentes, es una sola persona. Para ello colocaron en este botón, o simplemente presionando la letra M, que nos une las entidades o los dos nombres de la persona, el nombre primario y su apellido, ¿no? Y lo vamos a marcar como persona. Creo que ya sabiendo esto podemos hacer el task sin ningún tipo de inconveniente, solamente tratando de identificar bien cuáles son los nombres de personas, cuáles son los nombres de organizaciones y cuáles son los nombres de ciudades, ¿no? Por lo menos aquí tenemos Peter Yaman, Johnson Crane, son nombres de personas. Vamos a buscarle un nombre de una organización. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Bueno, aquí no tengo ninguno. Vamos a buscar por aquí más abajo. Otro nombre de persona. Adquíbula. Otro dato interesante. Si sombreamos un dato de algo que no parezca, o sea, que no nos parezca familiar, no, que estemos confundidos si es un apellido o si es una organización, simplemente sombreamos o seleccionamos esa palabra y aquí tenemos un diccionario. Eso no solamente nos lleva a una búsqueda de Google. Y Kiwala, como vemos, Kibulagua, perdón, es un lago en Siria, en Sri Lanka. Entonces, esto debería ser una localización. Entonces, miren, chicos, le voy a hacer el trabajo bastante corto, la explicación. Solamente marquen las localizaciones que vean pertinentes, solamente marquen las palabras que vean pertinentes. Si son palabras compuestas, por lo menos Daily News Soldier, Daily News es una organización, le presionas la letra Shift y unes la la entidad. Como vemos, esto es una organización, Daily News. Si quieres la buscamos, Daily News, y vemos que es un periódico, ¿no? Entonces, traten de aprovechar el task a los que les sale, porque creo que es filtrado. Es bastante sencillo, como le dije, lean las instrucciones. Cualquier duda, escríbame en el Discord y allí intercambiamos dudas y tratamos de buscar la solución mejor posible al task, ¿no? Traten de aprovecharlo. Que tengan buenas noches, hasta luego.